Soy Alejandro Vergara, director del Programa de Derecho Administrativo Económico de la Universidad Católica. Los quiero invitar a que asistan a las próximas jornadas de Derecho a Energía que se desarrollarán en la Casa Central de la Universidad el 30 de agosto. Las jornadas de Derecho de Energía se vienen ofreciendo desde hace 20 años por el Programa de Derecho Administrativo Económico. Esta es su 18ª versión. Y usualmente concitan la atención de todos aquellos que están interesados en el desarrollo y el estudio de las energías desde las distintas perspectivas. Es un encuentro multidisciplinario en que nos encontramos tanto los actores de las áreas académicas, del mundo profesional, del mundo público y de las empresas privadas. Intentaremos abordar de un modo crítico y analítico los desafíos que se nos plantean ante los cambios regulatorios recientes en materia de energía y el siempre dinámico mundo de las energías primarias y del descubrimiento de nuevas formas de su prestación y uso. Las jornadas se desarrollarán el día 30 de agosto en nuestra facultad y en la Casa Central de la Universidad. Y los invito a todos a que asistan a ella y esperamos que estas sean útiles, como todos los años, y podamos cumplir los objetivos académicos que nos hemos planteado.